Cadillac. Aquí se ha sentido un poquito, ¿ok? Siento como que me picaron el frontal. Sí, por ahí. Se siente como que pica. Oye, Chari, ¿y la anestesia no se puede ir entre las venas? ¿Qué, si qué se pasa? Pica una vena, sí. ¿Y qué pasa? Sí, pero es muy poquito, como para que te duerma. Ay, eso no me lo. No, pero, o sea, que se vaya entre la sangre, sí. No pasa, ¿no pasa nada? Diluye. O sea, en general, como algo malo, no. No, ok. Porque el efecto es efímero. Cuando pasa es cuando inyectas filler adentro, lo tapas, tapas la vena. Entonces eso puede tapar la circulación y ahí es donde hay un problema. Como si has visto las fotos de la gente que tiene como que estuviera echado a perder como la piel, como que se hubiera carcomido, sí. Es porque tapan la vena con el filler. Oh. Se muere la piel básicamente. Pero sí es importante, por ejemplo, como en esto, aplicar anestesia inyectable para que así pueda estar la piel muchísimo más tranquila. Especialmente porque de toda la cara, esta es el área donde más venas hay. Entonces tenemos que tener mucha precaución. No se me durmió, no. ¿No necesitas luz? No, ¿verdad? No, me gusta hacerlos así porque así puedo ver las venas mejor. ¿Vas a poner en los dos ya de una vez? Sí. Ah, pues sí, lo haces de voladita, la metida de los hilos, ¿verdad? Como de este lado, básicamente, mira, vamos a atravesar una, dos, y la que tenemos cruzada para acá. ¿Y nomás es de un lado, Chemi, que si tiene las venas, o de los dos? De los dos, pero de este lado están un poquito más cruzadas. Aquí, ¿vale? Pero si una vez que la anestesia hace su efecto, ya sientes la presión, pero no es algo muy insoportable. La primera persona que entra, ¿verdad? Si es que no lo hemos compartido tampoco. No, el de Rosa ya. Oh, entonces. ¿Nada más hay una persona en tu clase? ¿No tienes tu caracolcito en la oreja? No, está el chat. Tienes que salirte del chat para que después veas. Ponte tu caracolcito, Rosa. ¿Mi qué? Tu caracol. ¿Qué es eso? En la oreja. ¿Aquí lo tengo? Oh, ok. Yo dije, no sé. Es que no lo vi acá del otro lado. Aquí voy, con él. Con nosotros inyectables. Respira. O yo, Rosa. Yo también tú respiro. También respira gris, profundo. Respira gris. Oye, ¿cómo puedo saber si están, no nos están viendo, verdad? Pedíame, o sea. Pues me está viendo a mí, sí. Si no puedes, es que no me da. No te da opción de la cámara. Okay. Como sea, vamos a tratar de no tardarnos para que puedas entrar bien. No, 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 está bien. Yo la puedo ir, pero todavía no empieza. Sí, aparte va a tardar un poquito, ¿no? Lo que empieza. Sí. Tengo ahí un lápiz líquido blanco, Chere, si quieres. Yo también lo tenía ya. ¿Sí? Nada más que no lo agarré. Ajá. Está okay. Bien, con eso está bien. Dice Cris, vas a quedar hermosa, amiga. Cris Perea. Oh, no escucha Rosa. Mándeme. Tiene un caracol en la oreja. ¿Qué dice Cris Perea? Que vas a quedar hermosa. Yo ya soy hermosa, sorry. Y bueno, me van a dar levantar esas
Vamos cejas. A levantar las cejas. Con Rosa estamos, vamos a hacer un procedimiento de dos hilos. Anteriormente ya habíamos puesto uno y se levantaron muy bien. Sin embargo, vamos a usar dos en esta ocasión. Estamos aplicando lo que es la anestesia en lidocaína, que es inyectada. Y pues este lado ya está casi listo. Por ahí después de Rosa sigue Gris. Sí, me quieren picotear. La queremos torturar. Y yo que me dejo, yo soy bien dejada. Entonces, algo que yo les platicaba a ellas es que normalmente en esta área de la cara es donde tenemos más venitas. Entonces, siempre tengo mucha precaución, pero todo el tiempo corremos el riesgo de lastimar alguna y producir algún pequeño moretón, lo cual es normal, no pasa absolutamente nada, solamente que pues cosméticamente no se ve muy bonito, ¿no? Que traigas por ahí un moretoncito. Sin embargo, puede uno aplicar maquillaje sin ningún problema. Y bueno, hoy Rosa se hizo un peeling. Si llegan a ver un poquito de más enrojecimiento es porque su piel está completamente limpia. Entonces, dicen, excelente trabajo. Gracias. Y Chris te dice loquilla. Entonces, mientras le hacemos los hilos, Rosa está tomando una clase de maquillaje en este momento. Una clase de maquillaje mientras hacemos hilos, ¿eh? Hay que hacer multitasking. Entonces, vamos a tratar de no tardarnos mucho para que ella pueda hacer sus estudios. Y bueno, como les decía, vamos, se hace primero una pequeña incisión, que es donde va a entrar el hilo. Después de esa incisión tenemos que esperar un poquito mientras la piel ligeramente tiene un poquito de sangrado. Respira profundo, Rosa. Me dicen qué precio tiene. Sorry. El costo. El costo de de tratamiento, normalmente el set de hilos, que son dos hilos, está en 300. Los resultados pueden durar hasta de 18 a 24 meses, o sea, es un resultado que te puede durar hasta 2 años. Y la ventaja es que produces colágeno, ayudas muchísimo a que sea algo un poquito más permanente a comparación de lo que es el Dysport o el Botox. Y aparte, muchas veces, o sea, si le quitamos la responsabilidad al Botox o al Dysport de, aparte de relajar tu músculo, levantar toda la piel caída, pues los efectos te duran mucho más tiempo. Pero bueno, ¿ya hiciste la incisión? Sí. ¿Me sentí? Aquí vamos con el primer hilo. Déjame paro. A ver si no me caigo. Si ven el piso. Mira, pues si ven el piso es porque a Gris, si miran de repente la parte de abajo de la camilla, es porque se desmayó la controladora del teléfono. Ok. Ok, pues aquí vamos con el primero. Respira. Está adentro. Tiene que salir una pequeña gotita de sangre. Mira, si se le levantó. ¿Sí se levantó? Sí. Ajá. Pero ahora se te ven diferente las dos cejas. Ahí vamos. Entonces, recuerden, es normal que falta haya un poquito otro hilo acá de sangre. Sí, después de la anestesia no duele absolutamente nada, solo se siente presión. Y se los dice la más llorona de aquí de las tres. Ahí pueden ver que el resultado es básicamente instantáneo. Lo que ella ve aquí de inflamación, enrojecimiento y cualquier otra reacción, esto es lo peor. O sea, ya de aquí ya no hay nada más drástico. Lo único que puede pasar es que si
yo veo que en alguna área va a salir un poco de moretón, entonces yo les aviso y el moretoncito a mí me tarda 3 días en notarse. So, ahí está el primer hilito listo. Vamos a ir ahora con el segundo. Recuerden, ella ya tiene anestesia previa, entonces... ¿O vas a hacer otro incisión? Sí. Se pueden meter en el mismo, pero vamos no. a jalar Ajá. diferente. Ajá. Okay. Okay, sí, porque quedaría el arco muy pronunciado si lo metes solo en un solo lado, ¿no? Sí. Respira. Tenemos que esperar un poquito que en la incisión salga un poquito de sangre. Un cordel, los hilos retorcidos. Los hilos de azúcar. Los hilos retorcidos, te están metiendo un hilo retorcido. Ay, no, no los meto retorcido, meto los derechos, no sé qué. So, este lado ya casi está listo de aquí. En esta área sí nos encontramos con más venas cruzadas, entonces si por ahí llegan a ver algún poquito de inflamación al momento, es normal, no pasa nada, solamente tengo que poner un poquito de presión. ¿Pueden dar un poquito dolor de cabeza, Cheri? Sí, por lo mismo de que estamos estirando toda la piel hacia arriba. Pero, por ejemplo, con este tipo de hilos vamos a empezar a tener una técnica diferente donde vamos a aplicar 4 hilos que van desde aquí el cráneo hasta abajo. Ay. Van a levantar todo esto, pero puedes tener un efecto de cirugía. ¿Me sin vas a levantar hasta la dignidad? Sí. No te creas. Oye, Cher, ¿y con estos hilos uno sí se puede dar masaje o no? Sí, nada más que... En la primera semana es importante no, porque como la incisión está aquí el hoyito, aquí está el hilo, y si le das muy fuerte, lo puedes empujar para ¿Cómo, afuera. ¿Cómo? A ver, demuéstralo. Se puede empujar hacia afuera el hilo, y si se llega a salir... ¡Ay, Cris! Si se llega a salir el hilo, entonces hay que cortarlo. Ay, eso. Doble sentido. No, yo no dije nada. Aquí voy, ¿ok? Antes de que se nos vaya a cerrar. Mira por allá. Déjame, no, es que déjame acomodo bien. ¿Estás bien? Sí, sí, déjame respiro. Ya. Okay, mira por acá. ¿Respira? Ya. Ok. Ok, a ver si ven bien ahí. Ah, para los que no saben, a Gris no le gusta ver sangre. Se le baja la presión. Se le baja la presión. Por eso es que está pidiendo que... Espere un poquito, Cheri. En serio, esto se ve bien traumático, chicas. Porque es una aguja atravesando la piel. Pero como ya hay anestesia, se siente que ella está puchando algo en mi cabeza, pero Vamos no, a tener, no hay dolor. Voy a abrir un poquitito más la incisión para no lastimar la vena. Dicen, ¿cuáles son los efectos secundarios? En efectos secundarios, pues lo peor es que te salga un moretón. Ese es el efecto secundario más normal que podemos tener. Por ejemplo, como si se fijaron ahorita, estaba metiéndolo, pero no quiero lastimar su piel, entonces prefiero hacer la incisión un poquito más grande para que así sea más fácil que el hilo pueda atravesar. ¿Muy bien tocó? Escuchó, ¿verdad? Sí, se escuchó. Deténlo. A ver, así. Ok, aquí vamos, ok. So, ahí está, el hilo está hasta acá. ¿Dónde? No hay nadie. No. Ok. Entonces, ahí está el hilo puesto. Recuerden, va a salir una gotita de sangre. Déjenme limpiar un poquito más fuerte.
¿Estás bien? Sí. Okay. Ustedes no alcanzan a escuchar, pero truena. La piel. Yo lo escucho. De cómo se va recorriendo. Entonces tarda más o menos alrededor de unos 3 días en reposicionarse la piel donde va a estar. Sin embargo, siempre les digo que son 2 semanas para que puedan terminar ya de ver el cambio un poquito más. Okay. Dicen gracias por responder las preguntas. Y Eliana López dice, no he podido ir, pero pronto voy a ir. Aquí te esperamos pronto. Este es nuestro segundo video en vivo desde la página de Beauty Couture School and Med Spa. Siempre nos conectamos de mi página personal, pero hoy quisimos conectarnos de aquí para que nos regalen un like en la página y le pongan que sigan nuestros videos y puedan ver un poquito más acerca de todos los servicios que ofrecemos. Se te ve muy bien. Déjenos un comentario para ver qué otro video les interesa ver en vivo, otro procedimiento que quieran ver en vivo. Que no sea pompas, por favor. Sí, quiero hacer unas pompas en live. Vivo. No, hombre, nos corren de Facebook. No, ahí pero a lo mejor en la página no nos reporta, ¿no? Si no, lo vamos a tener que hacer en Instagram. En Instagram no nos cortan. Porque en Instagram sí te permiten tener los videos así gráficos. Ok, pues ahora vamos a ir con el otro lado. Este es el lado, pueden ver ahí ustedes las venitas cruzadas de rosa. Sorry por tener las venitas cruzadas. Ay. Tengo los cables cruzados. Literal. Sí, dice Eliana, saludos muchachas. Hola. Ok, Rosa. Eso parece un caracol. ¿Cuál? La cosita. ¿Cuál cosita? Oh, el de este, sí. ¿Qué pasó? Parece un caracol. Parece un caracolito. No estorban nada estos. Los otros no me gustaron, los morados. Mm. Es que mira, no tienen el cosito. Se voltea. No tienen el cosito, mira, que va adentro. Entonces no lastima la oreja. Dice Leo Mari, eso se ve súper padre. Sí, y no es tan doloroso como parece, ¿eh? So aquí vamos con la primera incisión. Ok, Rosa, respira. No me estoy respirando. Profundo. Oh. Cuando metes la aguja para hacer la incisión, no lo haces hasta abajo, ¿verdad? No. Nada más es como para abrir la piel. ¿Qué pasa si lo haces hasta abajo? ¿No se debe? ¿Trueno una vena, no? Sí, te trueno las venas. Ah. Lo que pasa es que donde hago la incisión, básicamente es un filo donde abro y hago el hoyito. Y donde meto el hilo, haz de cuenta que lo que uso es una cánula. O sea, no tiene punta. Tiene punta. Es más fácil que la vena se vaya por un ladito. Exacto. Y rodee la cánula, ¿verdad? Oh, nada más no, okay. La puedes tocar porque está sucia, pero ahí pueden ver, el hilo estaba completamente adentro, entonces no tiene punta y eso es lo que hace que sea mucho más fácil que pueda moverse dentro de la piel sin estar rompiendo el tejido. Pero sí, esta es una área muy delicada de trabajar en general, en cuestión de que hay un poquito más de sangrado, pero nada drástico. O sea, realmente es porque pues tenemos que sangrar un poquito al momento de hacer la incisión. Y hasta que ya no sale sangre, básicamente es cuando ya está listo para aplicar el hilo. Ahí está, listo para poder hacerlo. Okay.
equivocas, ¿ok? Uh-huh. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Ahí pueden ver que el hilo está hasta acá. Sí, vi cómo se fue por la vena, como que empujó la vena como para un lado. Ajá. La rodea la cánula, por eso es que no la pica. Pero de todos modos a veces sí la podemos lastimar un poco. ¿Ya lo cortaste? Sí. Vas a traer cejas de modelo. Me voy a quejar, me está jalando el cabello. No te creas. Y la ceja coreana. Y la ceja también. Pero sí, lo que me gusta muchísimo es que produce colágeno natural. No tienes que estarlo haciendo muy seguido. Una vez que lo haces, básicamente el procedimiento te dura muchísimo tiempo. Y más si es que de repente tomas tu colágeno durante el año, pues los resultados se quedan por más tiempo aún. Preguntan que para qué es. Esta es para levantar la ceja. Lo que hacemos es que estamos levantando el tejido. Como en el caso de Rosa, estamos poniendo dos hilos de cada lado. La modelo. Para poder poder elevar el área de la ceja. La ventaja del hilo es que es completamente natural. El producto está hecho de un ingrediente que se llama polidioxanona y se hace como, básicamente se deshace como si fuera un azúcar. Al momento de deshacerse, que la piel lo va disolviendo, va produciendo colágeno y entonces el resultado puede durar muchísimo tiempo, al menos de un año. O sea, mínimo es un año, pero normalmente está estipulado que duran de 18 a 24 meses. Se puede levantar cejas, se puede levantar todo lo que viene siendo quijada, mejilla, papada también. Pompis, senos, pechos. Todo levanto. Se puede trabajar también, por ejemplo, entre piernas, lo que es lo colgado de los brazos también. También se puede. Nos vamos a llenar de hilos. Nos podemos llenar de hilos. Todo. Vamos a hacer una telaraña con tanto hilo. Vamos a hacer una puppet, una marioneta. Sí. Me va a jalar de la cabeza. Sí. ¿Se pueden poner hilos en el nasolabial? Sí, yo lo recomiendo mucho, especialmente cuando ya se inyectaron el hialurónico para rellenar, porque el hialurónico no produce colágeno, el hialurónico solamente se absorbe en la piel. Entonces, cuando ya se empieza a disolver, es bueno poner hilos para ir produciendo colágeno al mismo tiempo que se va deshaciendo el gel. Ok, lo solté así otra vez. Ok, aquí voy a respirar. Tenemos que esperar un poquito que salga una gotita de sangre. Y lo mejor es que es tu propio organismo el que se reconstruye. Entonces, no es como, por ejemplo, mucha gente que no se quiere inyectar Botox ni Dysport. Esta es una muy buena opción. Tenemos que esperar un poquito más. ¿Sale sangre? Ajá. ¿Ya pusiste el hilo? El primero, sí. Ah, cañón. Este ya es el segundo. Nada más que este todavía sigue saliendo. Se me enreda, algo se me está enredando. Sí, me cae. Dicen, solo de ver ya me duele. Pero no duele nada. No duele, está anestesiado.
Me puso anestesia local, a mí en anestesia, ¿sí, no? ¿Cuál usamos es? Anestesia local, oh, y después local inyectable. Y después inyectada. ¿Cuál es el costo de nasolabial? El nasolabial, si se ponen hilos, recomiendo los hilos que son más pequeños. Tenemos unos que son 4 hilos por 100 y tenemos otros que son 4 hilos por 120. Los de 4 hilos por 120 básicamente cubren casi lo de 5 hilos pequeños por $20 adicionales. Entonces, 4 hilos por 120 serían 240 para aplicar en hilos en el nasolabial. O si quieren el relleno de hialurónico, ese está en 350. Hacemos la mitad de una jeringa. Y bueno, pues aquí vamos con el hilo. Déjenme tomar un limpio de estos. Ok, pues aquí voy a respirar. Y la verdad es que ustedes no saben, pero yo me emociono mucho hacer hilos. Me gusta mucho, los resultados son instantáneos. Me encanta porque también pues es algo más natural, donde no estamos metiendo ningún tipo de producto en tu piel. Y la verdad es que duran bastante tiempo. Ahora, lo máximo que están viendo aquí ustedes de inflamación, esto es todo lo que va a haber. Ella ya no va a tener más inflamación, no va a tener más reacción, ni enrojecimiento. Entonces, esa es una gran ventaja cuando te haces algún tipo de tratamiento estético como este, que lo peor que vas a pasar en el tratamiento lo pasas conmigo. Entonces, yo también puedo revisar, ¿verdad? Ya si yo veo que en alguna área va a haber algún pequeño moretón, entonces ya yo te aviso. Ok, de este lado va a haber un pequeño moretón. Sin embargo, sí puedes maquillar. Lo único que te pido que me cuides mucho son las incisiones. O sea, ella podría maquillarse en caso de que hubiera... Entonces salido. Me puedo maquillar yo. Sí se puede. Lo único donde no se puede es en la incisión, porque ahí sí podemos producir bacteria. Pero en general, no pasa nada. Ahora, esto que están viendo de inflamación, como les decía, es todo. Ya de aquí no va a haber más reacción. Y la verdad no creo que le vaya a salir ningún moretón. Como estoy viendo la piel, la vez no pasada va a tener no ningún... me salió nada, te vi. Ajá. Ahora, este cambio es al momento. Sin embargo, ella va a tener un resultado mucho más visible en un mes. Un mes después es cuando ella va a lograr poder ver por completo el cambio. Y miren, aquí está el hilo para que lo puedan ver. Es un hilo muy delgado, bueno, un poco más grueso que el cabello, ¿verdad? Pero en general el hilo es muy delgado, son hilos que son muy fuertes, no se cortan, entonces tienen un pequeño efecto lifting en el área de abajo, no son lisos, aquí sí son lisos, pero en esta área no son lisos. Cuando yo lo meto, el hilo básicamente se queda aquí en esta área y aquí es donde se va a disolver. Entonces, ella tiene ahorita un hilo aquí, ¿lo quieres tocar? Uh-huh. Oh, tiene las piquitos. Ajá, como unas espiguitas. Tiene ella un hilo aquí. Tiene otro aquí en esta área, lo metí un poco más abajo. Y luego de este lado lo tiene un poco más al centro, porque esta es la ceja más caída, que está y luego tenemos de aquí atrás. Entonces, este hilo lo que va a hacer es que se va a quedar dentro, más o menos tarda de 1 a 3 meses en empezarse a disolver. Y cuando se empieza a disolver es cuando se hace como si fuera una tipo azúcar y produce colágeno natural. Pero sí, queríamos enseñarles el procedimiento para que vieran cómo es el proceso. Con Rosa pues nos estamos tomando un poquito más de tiempo, pero usualmente el proceso en general es rápido, es un proceso
que no duele, solamente se siente un poco de tensión, ¿verdad? Uh-huh. Lo que yo siento que duele un poquito más es la aplicación de la anestesia. Pues se siente como un piquetito, ajá, un piquetito y un ardorcito, pero ya luego se calma instantáneamente. Uh-huh. Y el único trauma en la piel básicamente son estos hoyitos, que son los que tenemos que cuidar al principio. Y muchos me han dicho, ¿pero para qué si no lo necesitas? Lo que pasa que normalmente cuando tenemos el ojo caído y nos estamos haciendo más grande, esta bolsita de acá se va perdiendo como colágeno y va tapando el ojo. Porque mi mamá tiene lo mismo y ya su ojo casi no se ve. Si no lo hago ahorita, al rato va a ser mucho más difícil y va a requerir una cirugía. Y eso es lo que estoy tratando de evitar. Uh-huh. Que más al rato tenga que recurrir a una cirugía para poder levantarme el ojo. So, es mejor venirlo haciendo antes a hacerlo ya cuando ya de verdad lo necesitas muy mal. Y aparte con estos levantamos, pero cuando la piel ya tiene mucho exceso en esta área, entonces podemos meter hilos de los pequeñitos aquí para producir colágeno en el área del párpado. Jen pregunta por el costo de los hilos para la ceja. El costo, si ponemos los pequeñitos de aquí, estos se pueden poner de los de 4% o de los de 4% 20, y estos, el set de uno de cada lado está en 300. Si quieren obviamente dos o más, entonces el costo cambia, pero usualmente con uno de cada lado es suficiente para ver un buen resultado, especialmente cuando son párpados que no están muy caídos, o se puede hacer en combinación con el Dysport. Cuando lo hacemos en combinación con el Dysport, que eso es lo ideal, es poner un hilo de cada lado y 10 unidades de Dysport en cada ojo. O sea que serían 140 por lo que son 20 unidades de Dysport y 300 de los hilos medianos para levantar. O pueden empezar ya sea con el puro Dysport para ver qué tanto levantamiento de ceja hay, y ya luego podemos aplicar los hilos. Todo es opcional. Recuerden que siempre trabajamos de acuerdo a lo que la persona está buscando. Si está en busca de un cambio muy drástico, si quiere algo muy suave o muy natural, damos recomendación, y pues siempre nos adaptamos también a lo que la persona quiera gastar. Pero pues bueno, entonces nos vamos a despedir. Gracias por habernos acompañado hoy. Ya saben que de repente nuestros videos son caseros, así como muy relajados, para que puedan ver los procedimientos. Y pues sí, déjenos un comentario para que vean qué procedimiento les gustaría que hiciéramos en vivo, y que así puedan conocer un poquito acerca de los tratamientos que tenemos aquí en Beauty Couture. Y bueno, pues regálanos un like si aún no le das like a nuestra página, o pon activo lo que es las notificaciones para que te puedan llegar nuestros videos cada vez que hagamos un live. Pero bueno, pues nos despedimos. A todas les saludamos. Y nuestro teléfono, 512-552-8793. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde.